estamos aquí en exclusiva para Telenor con el Duende Malo o la Maravilla. No, cualquiera me queda bien, el que tú quieras. Arcángel, he visto unos mensajes tuyos familiares muy positivos. Yo que soy padre, ¿sabes? ¿Cómo una persona como tú, que tiene tanto tiempo de éxito, que ha viajado el mundo, que sabe que tiene miles de mujeres, sabe que, que la fama a veces cambia un poco, llega a ese momento que tú dices, la prioridad es la familia? Yo todo el tiempo he puesto a mi familia por encima de cualquier cosa. Desde que no tenía un peso, desde que nada, he sabido la importancia de lo que es el círculo familiar. Lo que pasa es que, pues, obviamente, cuando tú se te van las cosas de la mano, ¿entiendes? Tú nunca piensas que... Obviamente, yo todo el tiempo soñaba con éxito, soñaba con grandeza, pero yo no esperaba que iba a ser de la manera en que lo fue en aquel tiempo. Yo era un niño, yo tenía 18 años. Nunca había tenido nada, ¿entiendes? Pues hay muchas cosas que pasan por tu mente que... Incluso lo dije hace mucho tiempo en una canción, que si tú dices que el dinero no cambia a las personas, simplemente no estás haciendo dinero. Y a mí me cambió mucho mi vida en todos los aspectos que tú te puedas imaginar. Pero yo siempre tuve mi familia pendiente. Y de hecho, el motor principal por lo cual yo quise convertirme en un artista sobresaliente y diferente al montón es porque yo quería tener la oportunidad de brindarle a mi familia todas las cosas de las cuales yo carecía. O sea, no había sentimiento más grande que yo no quería cosas materiales para mí. Yo quería devolverle a mi madre tantos años de sacrificio. Que a veces uno no la valora, o sea, a veces uno no se olvida de ella. Esas eran las cosas que yo quería hacer. Yo decía, contra, ya basta que esta señora siga teniendo dos trabajos. ¿Cuándo es que tú me vas a dar la oportunidad de yo devolverle a ella tanto sacrificio? Yo le exigía a Dios estas oportunidades y él se cansó de que yo se las pidiera tanto que me las dio y aquí estamos. Te ha puesto un símbolo de eso, de familiar. El otro día subiste un video corrigiendo a tu hijo hasta por la manera de sus calificaciones. Muchas personas se identifican y dicen, yo tengo que ser así como padre. Ahí vamos al mismo tema. Uno de mis sueños desde que me convertí en padre fue poderle dar a mis hijos, a mi familia, todo aquello que yo no tuve. Y por ahí empiezo. Yo no tuve esa figura de padre que me corrigiera cuando yo estaba mal. So que aparte de yo darle todas las cosas materiales que yo nunca tuve, lo primero que yo le estoy dando es una educación. Por ahí empezamos. ¿Te gustaría que tus hijos siguieran tus pasos en lo artístico? Me gustaría que ellos hicieran lo que los haga sentir feliz, lo que los llene. Esto es una industria muy, muy turbia. Aquí se llora, aquí se ríe, aquí se hace de todo. A mí me gustaría que ellos se preparen para el viaje. Lo que van a encontrar en el camino. Exacto. Arcángel, ¿cuál ha sido la clave de una persona como tú? Estoy haciendo una entrevista ahora mismo. Sí, sí, estamos en vivo, eso va así mismo. Saludos, saludos. ¿Entiendes? Pero yo te contesté para que tú veas. No me vaya a pensar nada raro, pero estamos en vivo. Te amo, mamá. ¿Qué es la clave tuya, Arcángel? Dudando de tanto tiempo, tantos éxitos, tantos palos, adaptarte a cada fenómeno musical nuevo. Tú te adaptas de manera fácil. ¿Cómo lo logras? Me gusta mucho lo que hago. Soy bien perfeccionista y lo veo todo como un reto. No hay nada que yo no sé hacer nada. Aunque yo sepa hacer algo, aunque yo haya hecho ese rompecabezas 1500 veces, si tú me lo pones 1600 o 1501, yo lo voy a hacer igualito con la misma pasión que como la primera, segunda o tercera vez. Es más, pues, le voy a buscar otra manera, voy a ver si lo hago con un ojo cerrado para que sea un poquito más emocionante que la vez anterior. Y cada vez que me pongas a hacerlo, aunque sea lo mismo, pues un ojo cerrado, pues esta vez vamos a hacerlo con una mano y un ojo cerrado entonces. Y después a seguir haciendo lo mismo. La práctica hace al maestro. Yo nunca, el ser humano nunca para de aprender.
O sea que uno nunca logra ser un maestro. ¿Sabes lo que te digo? Acá, ya para... Entiendo. La última pregunta que ya me están diciendo ya. Pusiste en el Instagram, es posible, o sea, que aquí en Navidad, cuando esperamos el merengue de Johnny Ventura o de Fernandito Villalona, sabemos que viene Navidad. Pero en los jóvenes se sabe que viene Navidad cuando viene Feliz Navidad. ¿Viene Feliz Navidad? Manita, y digo que no volvía, volvió con una maleta cargada de lejanía. Qué bonita se ve en el aeropuerto. Eso es lo que hay en la Navidad. Arcángel, mil gracias, hermano mío, de verdad.